el peor viaje de sus vidas. Falsos policías y militares se robaron un camión lleno de cerdos en el Alto de San Miguel, en Cundinamarca. Los criminales secuestraron al conductor y a su ayudante. Me llevó y me metieron en grupo tres boca abajo. Me esculcó y me sacó la plata que tenía del anticipo del carro. Y enseguida de eso se llevaron al chino también, al ayudante. Los delincuentes alcanzaron a recorrer por lo menos 30 minutos con el camión robado y lleno de animales por esta vía que conduce de San Miguel aquí a Cibaté, en Cundinamarca. Lo que nunca supieron los ladrones era que la policía les estaba siguiendo el rastro a través de las cámaras de seguridad. Y gracias a una efectiva ejecución del plan Candado, logra en el municipio de Cibaté la captura de un hombre de 44 años de edad por el delito de hurto y abigeato. Las víctimas, al salir de la montaña donde los dejaron abandonados, dieron aviso a la policía de Soacha, quienes de inmediato comenzaron a implementar el plan Candado. Así dieron con el camión lleno de animales. Con 40 semovientes porcinos, los cuales, de acuerdo a la información suministrada, habían sido hurtados en horas de la madrugada en la vereda Agua de Dios del municipio de Silvania, Cundinamarca. En medio de la persecución lograron capturar a un miembro de la banda. Mientras el delincuente está dando pistas en la fiscalía de los otros ladrones que se disfrazan para robar, la policía de Soacha continúa realizando controles para dar con el paradero de los piratas terrestres de Cundinamarca.